Lamentablemente, como siempre, el Estado tiene que asumir, ¿no? Nos da un poco de pena, el Centro de Emergencia Mujer en un primer momento asumió la defensa, incluso fueron los abogados y todo para poder darle la atención. Pero ¿cuál fue el problema? De que como hay varias organizaciones que quieren apoyar y hay abogados también de forma independiente que quieren apoyar a la familia, el señor ha presentado un documento. Tomó conocimiento del Centro de Emergencia Mujer y de inmediato retiraron a su abogado. El abogado dijo que como ya tienes uno privado, entonces ya no vamos a ejercer la defensa. Y no es posible que el Estado abandone de ese modo a las víctimas. La señorita ahorita está en una situación psicológica enferma, mal, ¿no? Y su familia no tiene los medios económicos para poder darle la atención. Hemos pedido también que el hospital mande un psicólogo para apoyarla.